A la reforma, ¿no? Yo con las AFPs he sentido eso. Pero esa es una licitación. Esa licitación iba a demorarse más o menos unos 7, 8 meses. Ellos han dicho que la van a sacar a final de año. En Chile, la comisión que planteó la licitación, la AFP que ganó, ganó con 1.8 más o menos. Después de 3 años, porque ya era por 3 años, ganó, volvió a postular esa AFP y ganó con 0.7. Entonces la bajó a 0.7. Y uno dice, ah, bajó la comisión. No, un ratito. Esa AFP solo tiene el 3% del mercado, o sea, bajó la comisión para ese porcentaje. Las otras dos grandes que tienen el 26%, 22% del mercado, están en 1.59. Pero no solo, perdóneme, bajó eso, sino que además obligó al afiliado a entrar a una AFP por 3 años, que es la menos rentable del mercado chileno. Entonces nosotros planteamos un esquema diferente. Dijimos, ok, vamos con la licitación, pero mientras se hace la licitación, cada 4 meses la SBS nos debe indicar quién es la que cobra más barata. Okay. Y la que nos cobra cada 4 meses para que exista esa competencia, porque esto lo vamos a hacer cada 2 años, claro, nada más. Entonces, cada 4 meses, tú obligatoriamente, empleador, se inscribe tu trabajador y le dices, ¿cuál es la más barata SBS? La A. Se va la A. Salvo que el trabajador te diga, no, yo no quiero ir a la más barata, que es su derecho también. Uh-huh. Pero eso sí va a generar competencia, le iba a saber rápidamente si es que hay o no competencia. Lo otro puede ser un ejercicio interesante, pero ojo que no es como lo han vendido en Chile. Ahora, una de las críticas también era que por un lado te podrían bajar el porcentaje de la comisión, pero que las AFP de alguna manera iban a encontrar la forma, digamos, de ponerte otro tipo de penalidad, otro tipo de impuesto, otro tipo de porcentaje, digamos, para salir ganando como AFP. ¿No? Claro. Lo que pasa es que el porcentaje de la comisión va a bajar, y va a ser engañoso, porque si pasas a una comisión por flujo, que es casi 1.5, 1.6 en algunas, vas a bajar a una comisión de 0.5 según la SBS, que ahora te voy a explicar, no es exacto, pero porque vas a cobrar por el saldo. O sea, igual te lo van a cobrar. Tú en enero tienes 1.000, ¿no es cierto? Tú en enero tienes 1.000. Y te cobran sobre los 1.000. Tú en febrero pones 100 soles más para tu jubilación, para tu vejez, y tienes 1.100. ¿Sobre qué te cobran? ¿Sobre los 100? No, sobre los 1.100. Claro. Oye, pues ya no pagué por los 1.000 en enero, sí, pero en febrero, en marzo pones 100 más, ya tienes 1.200. ¿Sobre qué pagas? ¿Sobre los 100 nuevos? No. ¿Sobre los 200? No, sobre los 1.200. Pues ya no pagué en enero, en febrero, igual. Ese es el mecanismo de cobranza por saldo. O sea, entonces, siempre te van a estar cobrando. Entonces, la tasa de saldo de comisión va a ser más chiquita, pero en la cantidad va a ser enorme. Y eso lo han dicho ya medio mundo. Ahora, ¿por qué sale el presidente a presentar esta norma? Yo creo que hay una situación en la que el Ministerio de Economía quiere que la norma salga tal como está, porque si no, esto se hubiera debatido. Hoy día ya se hubiera acabado el debate en el Congreso. Uh-huh. Pero yo no termino de entender. Es el caballazo. ¿Por qué hacerlo así? ¿Qué ganan haciéndolo así? ¿Qué es mejor haciéndolo así? No sé cuál es el análisis, como te digo, para ellos. ¿Tú recuerdas la ley de impuestos a las regalías mineras? Uh-huh. En la Comisión de Economía, me acuerdo, y el Congreso no le puso trabas al gobierno. O sea, no había ningún motivo para que sientan que eso se puede malograr, que es muy técnico. Por eso pasó con lo mismo del tema de los decretos legislativos, que hemos delegado facultades tributarias, nosotros no, felizmente. Ya están haciendo varias cosas que después la analizaremos en su momento. Claro, pero flaco favor, en todo caso. Ese caballazo permite para que Daniela Huataz, que es muy creativo con gestores, nos inscriba en récord Guinness al Congreso de la República, porque es el único parlamento en el mundo donde una reforma previsional se hace sin la opinión de la Comisión de Seguridad Social, que es la que tiene que ver con el tema, y la economía. Entonces, yo creo que hay una actitud, creo, demasiado de soberbia, de no querer que sus proyectos que vienen del Ejecutivo, básicamente el MEF, no sean tocados, y yo creo que eso no abre el debate democrático. Un debate democrático tiene que escucharse, pero todas las opiniones, ¿no? Flaco favor a nivel político, si ayer mismo, en la tarde, el presidente dice que va a escuchar a todos. Va a escuchar a todos, que hay libertad, que todos van a poder opinar al respecto, y a esa misma hora estaban mandando esta ley a publicarse. Yo, como digo, la vamos a revisar ahora en el Congreso, seguro no creo que sea un globo ensayo, a ver cómo reacciona la gente, pero lo que para mí es concreto es, si es así, me parece poco serio, ¿no? Porque lo que han debido hacer es prepublicarla en todo caso y de una vez terminar con este asunto. Bueno, y de taquito, aumentaron barreras para los reclamos ante la SUNAT. Sí, claro. No, la mayor poder para la Administración Tributaria, dice gestión esta mañana. Hasta ahora no veo un decreto legislativo que sea a favor del contribuyente. Uno solo, a favor del contribuyente. Y eso lo vamos a ver en su momento. Y estamos preparando, obviamente, todo un estudio sobre los decretos legislativos que vienen saliendo. Sé que eso significa la responsabilidad para impuestos, pero hacerlo bien, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y termino, porque sé que estamos con un tema que es político, pero a mí me parece fatal las declaraciones de Daniel Huataz sobre Carlos Bruce. Yo espero que su candidato a la mesa, el señor Isla,
que no, hasta ahora no ha hablado, que hable y que zanje, porque es una falta de respeto a las minorías del Parlamento y a la oposición, que somos varios grupos, y creo que el presidente Isla ya, es durísima, ya debería empezar a zanjar ese tipo de frases si es que quiere marcar una diferencia en la gestión. ¿No el cierto? PPC va a seguir el paso de Acción Popular con su alianza? Sí, bueno, ahí hay un tema que son decisiones de los partidos de la alianza, y yo he dicho, yo soy un soldado de lo que acuerde mi partido. Pero la Comisión Política tiene todavía unos acuerdos que nosotros justo nos vamos a reunir este fin de semana y el lunes con la bancada. ¿Y usted como...? Sí, además usted ya no es tan soldado, usted ya es claro. más coronel, digamos. Soldado de las decisiones del partido, ¿no? De acuerdo. Yo ya, mi opinión interna, creo que lo que nosotros tenemos que marcar, si es que finalmente la decisión es de ir a la mesa, como bancada, una oposición. O sea, tiene que verse. Así como en la Comisión de Economía hay mayoría y oposición, a veces nos han ganado en FP, nos han ganado en delegación tributaria, pero ha habido oposición. En la mesa tiene que haber también una presencia de oposición. Muy bien. Muy bien, muchísimas ¿La acción gracias. De constitucionalidad, entonces, cuándo se presentaría? Vamos a conversarlo con varios congresistas y el tema de la denuncia constitucional también, ¿no? Me imagino que empezando la legislatura, pues estamos trabajando la denuncia correspondiente. Perfecto. ¿No? Muy bien, muchísimas gracias. Y si no vamos a hacer oposición, no hay que ir a la mesa. Venga, la reta congresista de la República. Entonces, hablando sobre las AFP, esta ley que ha salido publicada y sobre temas de coyuntura, de pasadita. De pasadita, hacemos una pausa, volvemos. Volvemos.